¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. No quería yo darles la cara de frente, pero pues ni modo, así las cosas. Pues así es como estoy ahorita. Pues no he tenido ánimos para como que arreglarme mucho. La verdad es que yo todavía me siento un poco mal, pero pues bueno, así tal cual les voy a grabar, ¿sales? Para que ustedes igual vean cómo sigo. Pues creo que, pues no sé si ustedes me ven tan mal. No me digan, por favor. Es que no he tenido como que ganas de arreglarme más bien, pero de que, pues esta es mi cara natural. Ahora sí no traigo nada de nada, ni maquillaje, cero. Y pues bueno, no me he enchinado las pestañas, miren, no les quiero hacer zoom. Creo que no estoy tan mal, no sé ustedes, pero pues bueno, así vamos a comenzar este videito. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Es de tardecita. Estaba yo lavando los trastes. Yo sé que ustedes me van a decir, descansa. Igual mi mamá me mandó un mensajito que no lavara yo trastes porque me ha estado preguntando cómo estoy. Pues bueno, ya me lo mandó muy tarde porque ya había yo casi terminado de lavar todos mis trastes. Pero ustedes saben que yo soy la única persona aquí en la casa que tiene que hacer las labores. Bueno, yo sé que están los niños, pero ya no había ni un solo traste, les soy sincera, ni uno solo, ni una cuchara, ni un vaso, sartenes, nada, porque pues sí dejé los trastes ahí, comíamos o cenábamos o agarrábamos uno y los dejábamos ahí, o el de la comida también, porque he estado yo cansada y me he acostado y no habían cero trastes, pero hoy sí dije, hoy sí ya me siento un poco mejor. Ni modo, tengo que hacer las cosas. Yo sé que ustedes me van a entender, las que, pues al igual que yo, somos las únicas que estamos en la casa. Si estuviera el hombre de la casa, pues obviamente yo sé que él me estaría echando la mano a lavar los trastes. Y los niños también, obviamente, pero han tenido también pendientes aquí en la casa, que su tarea, que los pongo mejor a guardar su ropita o hacer otras cositas. Entonces, pues ellos también están al pendiente aquí de mí, porque también les digo, tráeme agua, o que ahí están, ¿cómo te sientes, ma? O sea, han estado al pendiente de mí. No lo han visto porque les digo, no he tenido ganas de grabar. Pero pues bueno, vamos a comenzar esta tarde así tal cual, enseñándoles un poquito. Vámonos para allá para que vean qué es lo que estaba yo haciendo, ¿sales? Miren, amigos, esto es lo que traigo puesto el día de hoy, pero no es lo que quiero que vean. Lo que quiero que vean es que hasta bajé unos cuantos kilitos de más. Esta es buena dieta para si quieren tener un cuerpo de 90, 60, bueno, 90 no, 60, 60, un 70. Miren, ya se me estaban saliendo unas lonjitas y ahorita de que como no he comido bien, pero no se crean, es que se me fue el apetito. Entonces no he comido bien, miren, hasta perdí unos cuantos gramos. Aunque tengamos cuerpo de tentación, cara de... ¿sí? ¿Cómo se dice? Cuerpo de tentación, cara de arrepentimiento. Porque sí traigo la cara de arrepentimiento. ¡Ay! No se las puedo enseñar. Miren. Miren, bajé unos cuantos kilitos. Ya no se me sale la lonja. Voy a empezar a comer bien, bien, bien. Pues ya nada más que me recupere y que pues empiezas yo a tener hambre, porque pues no he tenido mucha hambre. Acabo de comer, hice caldito de pollo y eso es lo que comí. Estos trastes son los que me hacen falta ahorita, porque yo estaba yo lavando. Porque les digo que ya estaba la montañota hasta acá, ahora sí, cero trastes limpios. Miren, voy a terminar de lavarlos, ni modos. Yo sé que voy a estar bien, ¿sales? No se preocupen, yo sé que voy a estar bien. Soy luchona, tengo que echarle ganas. Nada más es cuando de repente me siento mal. Ahorita no me siento tan mal. Y les digo, ya mi caldito ya me dio fuerzas. Comí lo más que pude, ¿sales? Con harta cebolla, para que amacice, no el aliento, sino que amacice este... Ya ven que dicen que la cebolla es como que... Creo que mata el hongo de la garganta. Bueno, no el hongo de la garganta, sino que es como que... antibacterial, no es antibacterial, no es que no me sé la palabra, ustedes me entienden, es así, mata la bacteria, ¿no? Entonces, pues lo que me duele o lo que me dolía era la garganta, no era COVID, mi gente, no era COVID. Yo le dije a la doctora, me duele la garganta, todavía de hecho me duele al pasar, y en el último video que ustedes vieron, como que quería yo toser o me quedaba yo en pausa porque quería yo toser, pero era del mismo dolor. A la hora de hablar como ahorita, tengo que pasar saliva y era cuando me duele al hacerle yo así. Me duele. Entonces quería yo la sensación de toser.
pero ahorita ya está un poco mejor. Les digo un poco porque todavía me duele, ¿sales? Me sigo tomando el medicamento y pues les digo, yo creo que ya me está haciendo, porque ya no me duele el cuerpo, estoy haciendo cositas. A ver si no escuchan el viento, voy a taparle la bocinita. Y pues nada más, ahorita voy a seguir con esos trastecitos y pues yo creo que por este día hasta aquí. Mañana es sabadito, entonces pues no me preocupo tanto por la escuela o cositas así. Ya estoy como que más relajada, me la voy a llevar ahorita todavía pues relajada, sin tanta presión, más que nada para no forzar al cuerpo, ¿sales? Entonces ahorita vamos a seguir con esos trastecitos que están ahí, ¿sales? Ánimo, yo sé que ustedes me apoyan, yo también los apoyo porque pues juntos ya somos familia, ¿sí o no? Somos familia, entonces ahorita nos vamos a echar porras para esos trastes. Mi gente, ánimo, estos trastes no son nada a comparación de lo que era en ese rato. Eran el triple o el cuádruple, quíntuple, no sé. Pero esto no es nada. Así que vamos a comenzar, miren, hasta mi jabón se quedó listo. Y pues bueno, manos a la obra, ¿sales? Acá los pongo. Miren, ya quedaron listos los trastes porque en serio que no había ninguno. Acá de este lado pues también ya están, ya los acomodé y pues se hicieron los trastes porque no había de plano ni un vaso limpio para tomar agua o ni un platito para servirme de comer. Cucharas tampoco, déjenme cierro acá. Cucharas tampoco tenía yo ninguna. Miren, ahí quedaron ya, son todas las que... Yo veo cada vez menos trastes. No sé si por ahí se me caerá alguna o qué pasará. Yo siempre veo cada vez menos. O son mis ojos. Acá de este ladito pues ya está haciendo un buen de aire, miren. Ya son como las 5:30 de la tarde. Ya está haciendo un buen de aire. Déjenos asomamos tantito. Así el airecito. Siéntanlo, respiren aire puro. Porque aquí puro aire puro. Voy a cerrar mi ventanita, ¿sales? Dejen, los pongo aquí y cerramos la ventana. Miren, está engañador. Está engañador porque allá a lo lejos acabo de ver el sol. Nada más tantito en lo que me metí a dejarlos, miren. No sé si se alcance a ver. Ah, miren, como que está engañando. Miren, ya se volvió a meter. Mira, solecito, no estoy jugando. ¿Vas a salir o no? Si ya te vas a meter, para que yo también ya me meta.
No importa, yo ya me voy a meter. Y pues bueno, amigos, yo me voy a ir a acostar. Yo creo que un ratito, ya lo que me interesaban eran los trastes. El quehacer también está un poco hecho, no está muy regado. Mañana es sabadito, mañana nos vemos primeramente Dios y les sigo grabando, ¿sales? Hasta mañana. Amigos, buenos días. Ya tendí mi cama, ya me levanté, gracias a Dios, mejor. De ánimo mejor, también de mis dolencias ya desaparecieron. Bueno, ya están desapareciendo, ya se están quitando. Me voy a meter a bañar, ¿sales? Porque ahora sí ando bien chimoltrufia. Esta es la toalla. Unos calcetines. Ahora sí, miren, vámonos a bañar. Traigo mis chanclitas, pero todo esto ahorita le vamos a decir bye. Ando. No me vean, miren, hasta la cámara no me quiere enfocar. Ando bien greñudation. Greñudation. Ahorita me voy a arreglar, me voy a bañar para que igual se me deshinche la cara. Están los trabajadores al 100, al 1000, 8000 allá atrás trabajando. Hoy es sabadito y pues ya saben, todo trabajador los sábados va con toda la actitud, ¿sí o no? Vamos con toda la actitud. Yo recuerdo los sábados porque eran días de paga, entonces va uno a echarle ganas al doble. Yo ahorita me voy a meter a bañar y arreglarnos la cara porque así, tápense los ojos. Miren amigos, ya casi estoy, ya nada más me voy a descaminar mi pelo, me pongo crema, desodorante y pues ya estamos, creo. Una enchinadita de pestañas nada más para que se vea el ojazo y ya quedamos listos, listas. Quedamos, miren, ahí está Leo atrás de mí. Hoy es sabadito y se me antoja como que ver una película. Hoy no vamos a hacer quehacer, y bueno, ya está hecho el quehacer porque ahorita de rapidito ya lo hice, ya está hecho. Pero no vamos a hacer que limpieza de puertas ni de ventanas, ¿va, hijo? Más al ratito que se metan a bañar ellos y ya quedaron. Porque es sábado de echar la flojera, pero no más bien de quedarnos sin bañar. Entonces, más al ratito que se metan a bañar. Yo sí ya porque... Ay, no, todavía sigo un poco así como que sudando, pero muy, muy poquito. Yo soy de las personas que no sudo así mucho. Pero ahorita sí, no es, todavía sigo sudando. ¿Qué más? ¿Qué más para que me ponga yo encima? Mi diadema. Siento que algo se me está olvidando y no sé qué es, la crema. Ya no tiene. Hasta la última gota que se acabe. Crema, porque si no, sí se reseca muy feo las manos. Mi gente, ya es de tarde. Vamos a empezar a hacer unas tortitas de huevo. Unas tortitas de huevo bien sabrosas, ¿eh? Es sábado y hoy yo no quiero cocinar. Así como la canción. No quiero trabajar, no quiero trabajar. Así. Ahorita vamos a hacerla rapidito. Miren. La mesa ya está limpia. O sea, si ustedes ven ahí las cosas, pues está limpio. Limpiamos, ¿verdad? Ajá. Miren. Ahorita rapidito. Ajá, ese es rapidito. ¿Sales? Ahorita termino de abrir estos otros. Mira. De este ladito pues voy a sacar pues el traste para hacer batirlos. Huevo. Ajá, para batir los huevitos. Y pues ir poniendo el sartén a calentar también. Pueden hacerlo, ¿sale?
Pero pues bueno, es lo que voy a estar haciendo ahorita para que comamos pues todos. Ahorita saco los cascabeles. Diola, mamota. Diola. Porque ya, mira, no hay sal. Sí, se acabó. Déjenme vaciar azúcar. Sal. Estás equivocando, mamá. Ah, siempre. Manejo. Ya cerré todo porque está si no con el aire se apaga la estufa. Cuando cocino, pues tengo que cerrar acá. Muy bien, ahorita junto esto. Así voy, para allá y para acá. Yo creo que por eso me hago bolas, porque voy para allá, vengo para acá. Yo digo que sí, mamá. ¿Para que sí? Sí. Miren. Ay, mi mamá ya va a echar el huevito. Ajá. Ustedes ven ese, yo voy a poner otros dos acá. Va a voltear el huevito a mi mamá. Bien, aquí están las tortas, ya con su huevito. Ahorita le van a poner ellos salsita. Y este es el mío, huevito a la mexicana con una tortilla. Leo sí se llevó torta de este. A él sí le gusta, pero a ellos no. Miren, a los otros dos no les gusta. Entonces, así diferente. Vamos a poner una película. Amigos, de este lado nosotros, Cristian y yo, vamos a poner una película. Pero obviamente ya no se los voy a poder grabar porque necesito este celular con el que ustedes me están viendo. Ya no tengo otro, entonces aquí mismo, ahorita, pues dejando de grabarles, busco mi peliculita ahí, aquí en YouTube, igual, una peliculita completa para pasar el rato. Bueno, este sabadito en lo que estamos comiendo y viendo películas. Aquí ya está mi huevito. A ellos les gusta su huevito con esta, muy poquita, sabe muy rico. A mí también, hace muchos ayeres, estoy calentando mi tortilla, hace muchos ayeres también le ponía yo así salsita a mi huevito, o al jitomate. El jitomate así normal, lo pelan, lo rebanan, salecita, limón, y de esa salsita, de rechupete, de botana, así jitomate, jitomate crudo, Pero pues bueno, vamos a empezar a ver la película. Los voy a dejar porque yo ya sí quiero ver una película. Nos vemos. Si puedo, les grabo. Y si no, más al ratito me despido. ¿Sales? Amigos, ya es de noche de este sabadito. Y pues miren, así vamos a terminar este videín. Yo ya estoy encerrada, Ya estamos encerrados porque ya se viene igual la lluvia. Aparte, pues ya es noche y pues ya se está acercando la hora de dormir. Miren. Se ve que se va a venir con todo, Pues bueno, me voy a despedir. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Bye.